Bueno, muchachos, entonces necesito que me dejen sus maletas un momento. Voy a meter sus implementos de investigación mientras ustedes continúan y me esperan allá en la cinta de seguridad. ¿Listo? Muchachos, esas son maletas. Como ya les había dicho, la forma en la que ustedes se pueden graduar de este curso es resolviendo un caso real. Esta vez nos corresponde el caso de Porco. Bueno, caso de Porco. Este es un asesino serial que está acechando en el municipio de Mosquera. Él usa una máscara, se presume que es caníbal, entonces quiero que tengan cuidado con eso. Bueno, muchachos, entonces yo los estaré esperando en el punto de encuentro. ¿No? Pueden empezar. Muchachos, para hacer más interesante este ejercicio, me van a dar todos sus celulares. Yo sé que ustedes son los mejores y pueden resolver esto sin tecnología. Bueno, muchachos, entonces los espero en el punto de encuentro. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dividirnos en dos grupos. Ustedes dos vayan a buscar pistas alrededor, mientras yo me quedo con Lizeth a examinar el cuerpo. Listo, entonces nos vemos en qué, ¿en 30 minutos? Listo. Perfecto. ¿Sabes qué? Voy a buscar alguna pista o rastro acá cerca y ya vuelvo. No te muevas. Listo. Héctor, encontré algo. ¿Qué? Pásame los guantes. ¿Qué es esta vaina? Carlos, eso no es mío, no se vaya, Carlos. Si no está aquí, mató a David. ¿Qué pasó? ¿No? Polo, mataron a David. Yo salí corriendo y me encontré con Héctor. ¿Y Carlos dónde está? No, Carlos salió corriendo cuando vio la... Vayan y busquen a Carlos mientras yo llamo a la policía. ¿Listo? ¡Lizeth! ¿Dónde estás, Lizeth? ¡Lizeth! ¡Lizeth!